días. Empezamos el martes con buenas condiciones de tiempo y todavía mejores por la tarde. A pesar de que haya un ambiente cálido que se va a hacer sentir, pero eso ya es de los días de verano y es normal. Pero empezamos bien la jornada con 18 grados. La temperatura más alta para hoy estará cercana a los 30 grados. Sí con calor, pero se combina con esos espacios de nublados o de cielo parcialmente soleado que luego, en algunos casos, habrá la oportunidad de algunos chubascos y esa combinación la esperamos solo y nada más durante esta tarde. Por la noche nos quedamos con 22 grados y el cielo medio nublado. Mañana en mitad de semana y ya para lo que resta de la semana, algunas combinaciones en algunos días de posible lluvia como es el jueves y el viernes. Habrá que estar atentos a la información del reporte de tiempo porque esa posibilidad de chubascos, aunque sea menor del 20-30%, está vigente en los pronósticos locales. Un día sí, el otro no, pero luego entre jueves y viernes la encontramos otra vez. Ya hacia el fin de semana vuelve a bajar esa posibilidad, pero entonces hay que estar atentos a la información que les vamos a estar compartiendo. Por lo pronto, este día se asoma otra vez caliente desde muy temprano, sobre todo por la tarde y todavía por la noche de hoy en Monclova. La temperatura más alta estará tocando otra vez los 40 grados y así la tarde de mañana, del jueves, viernes y todo el fin de semana. De aquí en adelante no estaremos hablando más que de temperaturas altas, ambiente caluroso desde temprano, especialmente por la tarde, y esta combinación de cielo soleado pues da el resultado de los veranos normales de la región centro del estado. El norte espera también una tendencia a que la temperatura vaya hacia allá, hacia los 39 grados, casi en los 40 en Ciudad Acuña, en Piedras Negras, Sabinas, complicado el tiempo en frontera, mientras que en la laguna, a pesar de que sean 36 grados, sí es un ambiente muy seco y también muy caliente el que se prevé hoy desde muy temprano, todavía no tan caluroso, pero también de forma rápida va en aumento la temperatura. Con suerte, el cielo parcialmente para hoy en Parras, 19 a 32 grados, mientras que en Arteaga no descartamos algunas lluvias. El resto del país, bajo la influencia de un anticiclón que se encuentra en los Estados Unidos, pero que ese es suficiente para que alcance a rozar la parte norte de la República Mexicana y por esos efectos, pues mantenemos el tiempo caluroso justo en estos tres estados, Coahuila, Nuevo León y también en Tamaulipas, en donde ahora mismo no encontramos posibilidades de lluvia, a diferencia de la zona centro, sur del país, en el occidente, en donde hay muchas posibilidades de lluvia y esa actividad se queda prácticamente toda la semana. Por lo pronto es el reporte del tiempo, regreso más adelante con más información. Buenos días.